Actos para defender la diversidad sexual. El próximo domingo se celebra el Día del Orgullo. Este año se quiere visibilizar especialmente a las mujeres de un colectivo que, por cierto, en algunos casos han sufrido mucho las consecuencias de la pandemia. La discriminación y las desigualdades no cesan, ni antes, ni durante, ni después de la pandemia. Tenemos que prestar atención a todos los frentes, internacionales o locales. Están en nuestro barrio o en nuestro Parlamento. Por eso no podemos dejar de celebrar el 28 de junio, ni callar el resto de días del año. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Días de nervios para los estudiantes que se examinan la próxima semana de la EBA. Una convocatoria especial por las medidas de prevención que hay que tomar. La Universidad de Valladolid aumenta sus sedes, su personal y pone en marcha otros protocolos para garantizar la distancia. Para evitar la acumulación de la entrada, se ha adelantado la hora de recepción a las 8 de la mañana y se procurará un acceso en horario escalonado y diferenciado por distintas puertas. Cada centro de bachillerato tendrá adjudicada su sede, la entrada correspondiente y la hora de llegada, así como las aulas de examen. Con este anuncio que están viendo, la Diputación de Valladolid quiere fomentar el turismo en nuestra provincia. Van a poner en marcha una campaña para promocionar especialmente los recursos naturales. Y hoy iniciamos una campaña, una potente campaña por parte de la institución. Hicimos una en el periodo de confinamiento, ahora tenemos otra y volveremos en otoño, ya digo, para ofrecer lo que somos, ¿no? Esa provincia llena de oportunidades, pero sí queremos incidir, y este es un gran ejemplo, de todo ese potencial y toda esa riqueza que tenemos con la naturaleza, que es algo que bueno, yo me atrevería a decir que todavía está sin explotar. Un 22% más de alumnos que otros años se va a presentar la próxima semana a los exámenes de la EBAU en Valladolid. La universidad ya tiene todo preparado para que las pruebas de acceso se celebren con todas las garantías de seguridad. Habrá más sedes, más personal, se abrirán antes las puertas y se garantiza la distancia en las aulas. 4.939 alumnos están llamados a las pruebas de evaluación de bachillerato para el acceso a la Universidad de Valladolid. 2.818 harán la EBAU en la ciudad. Solo aquí hay 10 sedes fijadas. Solo en una sala habrá más de 300 estudiantes, cumpliendo así con las exigencias sanitarias. Para la ocupación máxima de cada aula se ha considerado un porcentaje de uso del 25% de la capacidad real de las mismas, manteniendo la distancia reglamentaria entre 1,5 metros y 2 metros. La recepción de los alumnos arranca antes que nunca, a las 8 de la mañana. Solo accederán al interior los implicados y con un protocolo claro. En el interior del edificio se asegurará el recorrido en fila de los estudiantes desde la entrada hasta el aula o aulas correspondientes a cada uno. Cada grupo utilizará siempre las mismas puertas de acceso y salida, en cada caso que se disponga de una zona de descanso exterior donde esperamos contar con el apoyo de Protección Civil. Y los alumnos con mascarilla en todo momento, pero hay más consejos. Asimismo, procurarán llevar lo mínimo imprescindible con ellos y llevarán una bolsa de plástico con capacidad para asegurar todos sus enseres y depositarlos cerca de ellos mientras duren las pruebas. Después de cada prueba, se limpiará cada espacio ocupado. No se ha previsto ningún protocolo especial con el tema del material, digamos, de trabajo. Lo que sí se va a procurar es que tanto a la hora de entregarlo como a la hora de recogerlo, quienes así lo hacen, sí lleven guantes. Y además en todas las salas habrá geles hidroalcohólicos para que todos los que accedan a las mismas los puedan emplear las veces que haga falta. Los meses de confinamiento los notaremos en la factura. Durante esas semanas aumentó el consumo de electricidad, sin embargo, bajó el del combustible al no permitirse los desplazamientos. La desescalada ha ido permitiendo llegar a la nueva normalidad también en los consumos. El consumo de electricidad ha vuelto a los niveles pre-COVID desde que se ha instalado la nueva normalidad. Durante el confinamiento, solo aumentó el consumo en los hogares. Lo hizo en un 28%, según la Organización de Consumidores y Usuarios. Al estar paralizada la actividad económica, la demanda nacional de electricidad fue en marzo un 4,6% inferior a la registrada en el mismo mes del año pasado. Ahora, tras la desescalada, se registran a diario nuevos repuntes. Este lunes, por ejemplo, se consumió casi un 6% más que la semana anterior.
Con los combustibles ocurre lo mismo. Caída libre durante el confinamiento. El consumo de gasolinas descendió casi un 78% con respecto a abril de 2019 y el de gasóleo un 55%. En mayo se notó un cierto repunte, pero no será hasta diciembre cuando se recupere totalmente el sector. Un paso más en la construcción de la variante este de mercancías de Valladolid. Adif ha licitado el suministro y transporte de casi 6.000 toneladas de carril para su construcción. El importe de licitación es de cerca de 6 millones de euros. Cuando esté en funcionamiento esta variante, acogerá el paso de todos los trenes de mercancías, es decir, de un 25% del tráfico ferroviario actual de la estación Campo Grande. Es uno de los actos que se ha organizado con motivo del Día del Orgullo, que se celebra el domingo 28 de junio. La escalera de acceso al edificio de la sede de Comisiones Obreras se ha pintado de los colores del arco iris. El Ayuntamiento de Valladolid ha celebrado el acto institucional en el Centro Municipal de Igualdad. Es la previa de muchos más actos que se han organizado este año de manera especial y que culminarán con una concentración el domingo a las 12 en la Plaza Mayor. La crisis sanitaria afecta también al Día del Orgullo LGTBI y no solo por la cancelación de la manifestación de años anteriores y porque el acto institucional se haya celebrado en el jardín del Centro Municipal de Igualdad en vez de en el Ayuntamiento, sino porque, como se ha destacado durante la lectura del manifiesto, este colectivo ha sufrido en algunos casos por doble motivo. He recordado a las personas LGBTI, jóvenes y no tan jóvenes, que han tenido que vivir en confinamiento con familias que no aceptan su identidad de género, su orientación sexual o ambas. Paloma Rán, jugadora de balonmano encargada de leer este año el manifiesto, ha destacado también la importancia de luchar por los derechos del colectivo durante todo el año. La discriminación y las desigualdades no cesan, ni antes, ni durante, ni después de la pandemia. Tenemos que prestar atención a todos los frentes, están en nuestro barrio o en nuestro Parlamento. Por eso no podemos dejar de celebrar el 28 de junio, ni callar el resto de días del año. Se debe seguir reivindicando la definitiva y urgente aprobación de una norma tan necesaria como la conocida Ley Estatal LGTBI. Porque según un estudio realizado en España, siguen sufriendo acoso y agresiones. El 41% de los encuestados afirma haber sufrido acoso por su condición LGTBI y, lo que es más grave aún, el 8% de las personas LGTBI manifestó haber sido víctima de ataques físicos o sexuales en los 5 años anteriores al informe. En el acto institucional en el que han estado presentes todos los grupos municipales, menos Vox, se ha resaltado el compromiso de la corporación y de Valladolid por ser una ciudad diversa y alineada en la lucha por la igualdad. Por eso, a lo largo del fin de semana se van a desarrollar diferentes actividades encaminadas a la concienciación. Los productos desinfectantes y los geles hidroalcohólicos se han convertido en imprescindibles en nuestro día a día, pero esta nueva limpieza perjudica mucho a las personas con sensibilidad química. Un 5% de la población española sufre esta enfermedad. Es el ritual que Cristina cumple escrupulosamente cada vez que entra en su casa. Después toca lavar la ropa con vinagre y bicarbonato, los mismos productos que utilizan para limpiar las zonas comunes de su edificio. Ya todo el mundo va con mascarilla por la calle, nadie me mira, soy una persona más. Lleva 11 años sufriendo sensibilidad química, todo empezó por un accidente laboral. La inhalación de un producto y el producto me quemó los bronquios. 2 filtros costaban 20 y tantos euros, ahora están alrededor de 50 euros. Con el coronavirus los precios de las mascarillas se han disparado y para ellas salir a la calle se ha convertido en una carrera de obstáculos. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo me lo planteo cuando se están usando un montón de desinfectantes que a mí me matan? La gente está abusando de la lejía salvajemente. Entrar a un comercio a comprar incluso alimentos, no sé, lugares, incluso algo tan sencillo como puede ser sentarse en una terraza, pues ni siquiera eso vamos a poder hacer. Ana tardó casi 10 años en que le dieran el diagnóstico de una enfermedad que no tiene cura. Terminamos solos, abandonados por parejas, familiares, amigos. Cristina nos cuenta que se enfrentan a diario a barreras infranqueables. ¿Cómo voy a salir sin echarme colonia? O sea, y eso te lo dice alguien que te quiere. Barreras con nombre propio, la incomprensión social y el aislamiento. (Risa)
El Partido Popular de Medina del Campo está a punto de firmar un pacto de gobierno con Medina Primero. Así se aseguraría la estabilidad en la alcaldía, ya que gobierna sin mayoría absoluta y después de una legislatura complicada. La próxima semana se concretarán los detalles de este pacto. Intentará llegar pues, a un consenso que dote sobre todo, y esto es lo más importante, de estabilidad al Ayuntamiento de Medina del Campo. Se ha intentado en varias ocasiones a lo largo de este año y la realidad es que pues, en estos momentos se continúa intentándolo a través de ese diálogo pues, para llegar precisamente a esa estabilidad que dote de, buenas, de buena gestión al Ayuntamiento de Medina del Campo. El arte, la historia, la cultura o la gastronomía. La Diputación de Valladolid ha presentado una campaña con el fin de impulsar el sector turístico y todos esos recursos que ofrece nuestra provincia. También la naturaleza, y por eso han llevado a cabo la presentación de dicha promoción en la Era de las Aves, el parque ubicado en Fresno el Viejo. Todo ese turismo de dentro de la comunidad son más del 55% de nuestros turistas que vienen, ya digo, de otras provincias y ahí vamos a incidir. También vamos a potenciar a nivel nacional y bueno, pues con todo lo que tenemos, ¿no? Con todos los centros turísticos, con todo ese potencial sumado a iniciativas que tienen los ayuntamientos y esas colaboraciones público-privadas. Joaquín Díaz ha presentado hoy un nuevo libro de fotografías antiguas de personajes y lugares de Valladolid. Se llama Miradas del pasado. Es un escudo antropológico contra el olvido, según el propio Díaz. Esta colección de instantáneas es un reflejo de la vida, los personajes y el entorno urbano de la segunda mitad del siglo XIX y primeros años del XX de Valladolid. Joaquín Díaz ha ido reuniendo estas más de 150 imágenes y las acompaña de unos textos para poder contemplar de cerca el ayer de nuestra provincia. El libro ya está disponible en librerías por 25 euros. Hoy están de luto las Rabeladas. Ha fallecido esta madrugada Félix Pérez, mitad de Candeal. Hoy la música tradicional y Valladolid le han llorado. Es una pérdida muy grande, ¿no? Primero por la gran persona que se va. Y en segundo lugar, por lo que significaba, por lo que suponía, ¿no? El alma, una de las dos almas de Candeal, que ya desde los 70 ha hecho un trabajo sensacional para poner en valor el folclore castellano y la cultura castellana. Un día triste para Valladolid, para la cultura de Valladolid, y desde aquí, en nombre de la institución, un fuerte abrazo a su familia, a su gran compañero, y bueno, pues son de esas personas que estoy seguro que desde arriba van a seguir velando por la cultura y bueno, por la defensa de nuestras tradiciones. Félix y Toño Candeal llevan más de 40 años cantando por nuestra tradición, han cerrado las fiestas de Valladolid, han recibido el reconocimiento de compañeros, de ciudadanos y también de instituciones como la Diputación de Valladolid o el Ayuntamiento de la capital. Hoy nos despedimos, decimos adiós a este 50% de Candeal y nos despedimos con ese legado inolvidable que nos han dejado con la música. Adiós. Ojos como los tuyos no van al prado, ni tampoco salero tan resalado. Aire, ¡vamos! La luna y el sol salen, los pajaritos cantan, despiertan a mi amor. Aire, la luna y el sol salen.